como Dios amoso misericordia. Él está levantando pregoneros, Él está levantando predicadores, Él está levantando hombres que quieran amar, que quieran predicar, que quieran el evangelio hacer. Hoy que hay muchos alabados y el cordero que no quieren nada con Dios. Hay muchos caídos, unos algún día estuvieron predicando, otros algún día estuvieron cantando, otros estuvieron al frente de una obra, otros al aleluya del Señor, un día estuvieron anunciando la palabra, eran bien usados por Dios, pero el pecado los ha separado. Pero dice la Biblia que mientras hay vida esperanza y hoy hemos decretado una palabra, no decretamos muerte sino que vida eterna. Alabado sea el Cordero, bendito sea el Señor. Despierta, atiende, adora, Cristo te está llamando de una manera, no rechaces la palabra. No rechace el evangelio, le va a llegar pesado, le va a caer con todo. Aleluya. Dice la Biblia que como los días de Noé estaban casándose, dándose casamiento, dice la Biblia, y los hombres no entendieron hasta que vino el diluvio, se los llevó y los mató. Aleluya, gloria al Señor. Pero hoy no viene agua a la tierra, hoy viene llamaradas de fuego, hoy viene, aleluya, el cielo, aparecerá el Cristo de la gloria, hoy viene Jesús, hoy viene el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y antes que venga ese día terrible, antes que vengan los juicios, antes que se derrame la ira, antes que venga Dios a traer al pueblo, antes que Jesús venga, Dios envía palabras y estas colonias de Nuevo Horizonte van a ser testigos. Un día vinieron unos predicadores, un día, aleluya, gloria al Señor, van a ser testigos. Aquí estuvo predicando la palabra del Señor unos predicadores, bendito sea el Cordero. Y hay de aquellos que no quiera, hay de aquellos que no atesoren, hay de aquellos alabados sea el Cordero, que no quieran oír palabras, bendito sea el Cordero, dice la Biblia, es como los días de Noé, pero ahora no va a ser como los días de Noé, sino que hoy viene algo terrible, hoy viene fuego a la tierra, escapa, aleluya, hay ahorita hay esperanza, hay salvación, hay vida eterna, ahorita se puede, la puerta está abierta, un día se va a cerrar, un día ya no voy a ir para ahora, un día la gente, los vecinos, los amigos van a andar buscando predicadores, iglesias, y van a decir la gente, ¿dónde están los cultos? ¿Dónde están las iglesias? ¿Dónde están los predicadores? ¡Ya no estaremos! Ahorita que estamos en la gracia, hay que aprovechar. Ahorita que estamos en la misericordia, hay que aprovechar. Hay gente que ahorita que nosotros estamos predicando, en estos momentos, hay gente que los están haciendo, los están matando, aleluya, gloria al Señor. En estos momentos, ahorita que yo estoy anunciando la palabra, hay lugares que hay gente, los llevan ahorita, los llevan a un lugar y los están condenando a 100, a 50, a 150 años y están llorando los hombres, porque el hombre llora, porque el hombre es como niño, gloria a Jesús, el hombre que afuera se quebra esto, se quebra, se quebrado, aquí afuera el hombre saca el culto, saca el machete, saca la balizada y se alguien que me diga algo, le doy con todo, pero lo duro es que un día le va a caer Jesucristo, un día Dios lo va a visitar, y hay de esas personas, gloria a Jesús, que no tienen el llamado, y no crean que estamos en este lugar solo por venir, hemos venido a este lugar porque hay misericordia, es porque Dios nos ha mandado, es porque de verdad Dios no quiere que te muera, es de verdad porque Dios te quiere librar de la ira, es porque de verdad Dios te quiere librar de ese huevo eterno, de ese huevo a la tierra, de ese huevo a la tierra. Despierte, despierte, valores. Ojalá poder entender, gloria a Jesús, que un día ya no se ha predicado el evangelio. Ojalá entiendan los habitantes, ojalá entiendan el amigo, ojalá entiendan los vecinos, ojalá entiendan los vendedores, los compradores, ojalá entiendan, gloria al Señor, hasta la misma iglesia, ojalá pueda entender que un día se va a acabar la misericordia, un día ya no estará el pregonero, un día ya no van a anunciar el evangelio. ¿Y por qué Dios recuerda esto? Porque un día al hombre se le va a pedir cuenta, un día el hombre se va a venir, aleluya, estar delante de, aleluya, delante de Jesús, cara a cara, alabado sea el Cordero. Pero hay del ser humano,
Hay del hombre que no quiere nada con Dios. Hay de aquel que no te sale la palabra. Hay de aquel que ignora el mensaje. Hay de aquel, aleluya, que dice el hombre, tanta bulla, tanto que grita. Callemos los evangélicos, gritemos al equipo de sonido, porque ahora el hombre hace deshace. El hombre no quiere nada de Jesús. El hombre, aleluya, está como está. Está acabado, está arruinado, está en desgracia, está en miseria, está en maldiciones, porque el hombre no quiere humillarse ante la palabra. El ser humano no quiere nada con Dios. El hombre ahora, gloria a Jesús, no quiere nada de Jesús. El hombre ahora hace y deshace. Al hombre no le importa que le predique. El hombre, aleluya, le da igual. Está en el mercado y él no siente nada. El hombre dice, dicen algunos, no, hombre, dice, estos evangélicos como que no tuvieran trabajo, como que no tuvieran nada que hacer. Estos evangélicos, gloria al Señor, a saber qué andan haciendo, poniendo renta, aleluya, pidiendo pesos, nada de eso. Venimos a poner lo que es la palabra, para que el hombre sea libre, para que el hombre despierte, para que el hombre atesore, para que el ser humano no vaya a bramar, no vaya a llorar, para que en aquel día la muerte lo pueda visitar. Hoy todo es fiesta, hoy estamos en este lugar, no sabemos qué puede pasar durante un minuto, un segundo, no lo sabemos, gloria al Señor, pero sí sabemos que si nos arrepentimos y venimos al camino correcto, venimos al Evangelio, las cosas cambian, todo cambia, porque en Cristo todo puede cambiar, pero es necesario que el hombre abandone la fornicación, es necesario que el hombre abandone el pecado, es necesario que el hombre abandone el adulterio, es necesario que el hombre deje andar tirando la mala, es necesario que el hombre deje andar fumando marihuana, es necesario que la muchacha deje andar vendiendo su cuerpo y se venga Jesús y se venga Dios. Alabado sea el Cordero, gloria a Dios, gloria a Jesús. Es necesario que el hombre venga a Cristo. Testimonio somos nosotros los que andamos predicando, gloria al Señor. Muchos de los que estamos en esta hermosa mediodía hemos salido de las tinieblas, hemos venido a la luz, que es el Evangelio. Gloria al Señor. Un día estábamos errantes, un día no queríamos nada con Jesús. Nos ofendía esta palabra, nos caían mal los pastores, nos caían mal los evangélicos, no queríamos nada de conocer de lo que es de Dios. Pero un día el Señor nos humilló al fondo, porque el hombre tiene que ser humillado. El hombre cree que porque tiene dinero, el hombre cree que porque tiene negocio, el hombre cree que porque aleluya tiene un barrio, se quebraba, pero el hombre no es nada, aleluya, pero para eso ha aparecido el Cristo de la gloria, para eso ha aparecido Dios, bendito sea el Cordero, poderoso sea Dios de los cielos. Ahorita que hay vida y esperanza, hay salvación, hay vida eterna, ven a Dios, ven a Jesús, es necesario que vengas a Cristo, es necesario que vengas a Dios, no rechaces la palabra, no digas que no quieres nada con Dios. Si está vivo es por pura misericordia. Si el hombre camina es pura misericordia. Si hasta este momento no los han matado, no es porque aleluya ande una arma, no es porque sea más malo. Si hasta este momento el hombre no se ha muerto, es por pura misericordia de Dios. Es porque todavía Dios te anda viendo. Es porque todavía Dios anda puesta la mirada en el ser humano. Si el hombre, aleluya, valorara, entendiera, el hombre no viviera como está viviendo. Porque el ser humano está acabado. Porque el hombre vive de gracia. Porque el hombre no pasa de lo mismo. Porque el ser humano, el hombre anda, aleluya, amargado. Anda soberbia. Aleluya, anda amargura. El ser humano no anda paz, no anda gozo, no anda felicidad. Puedes tener dinero, buenos negocios, pero te sentís amargado, es porque el diablo te ha caído con todo. Pero poderoso es el Cristo de la gloria. Él ha venido a libertarte, él ha venido a restaurarte, él ha venido a darte vida, él ha venido a... Glorioso.
gloriosa y hermosa hora, Señor. Te damos las gracias, Padre, por la oportunidad que nos da de venir a predicar a este lugar, Señor amado. No queriendo tú, Dios mío, que el hombre se pierda, Señor amado, sino más bien que el hombre se salve, Señor amado. Gracias, Dios mío, por, oh Dios amado, tomarnos en cuenta y venir a este lugar a predicar esta palabra. Pedimos tu respaldo, Señor, en esta hermosa mañana, en el nombre de Jesús, Dios mío. Espíritu Santo, habla a la vida de los amigos, a la vida de los oyentes, Señor amado, en el nombre de Jesús. Oh Padre de la gloria, opera milagro por las palabras, Señor. Opera sanidad, Dios mío, a través de esta palabra, en el nombre de Jesús. Señor, declaramos que tu palabra no volverá vacía, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Bendito sea el Señor. Qué bueno, Dios, en esta hora vamos a predicar las palabras del Señor. Aleluya. Es necesario aprovechar el tiempo, gloria a Dios. Ese es el tema en el cual, aleluya, estaremos predicando. Es necesario aprovechar el tiempo, gloria al Señor. Alabado sea el Cordero. Nos damos cuenta, gloria al Señor, ahora en día, los tiempos en los cuales estamos viviendo, tiempos en los cuales, aleluya, el ser humano, la humanidad del hombre, la mujer, gloria al Señor, hablando en términos generales, el mundo entero, gloria al Señor, está, alabado sea el Cordero, desperdiciando su tiempo. El ser humano ahora en día está desaprovechando la oportunidad que Dios le está regalando, la cual es, aleluya, esta palabra se fue. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Valorar este mensaje. Alabado sea el Cordero. Valorar la palabra. Gloria al Señor. Que el amigo, gloria al Señor, aproveche esta oportunidad de vida que se llama Jesucristo de Nazaret. Alabado sea el Cordero. Porque bendito sea el Señor. Porque el hombre está perdiendo el tiempo en las cosas de esta tierra. Aleluya. El hombre tiene tiempo para todo menos para buscar a Dios. Oiga, gloria al Señor. La gente tiene tiempo para trabajar, y no es que sea malo, porque la Biblia ordena, enseña que el hombre tiene que trabajar para comer, gloria al Señor, pero el hombre, gloria al Señor, no está aprovechando el tiempo para buscar de Dios. Y viene un día para esta tierra y quiere explicarte así lentamente, despacio, para que usted entienda la palabra. Viene un día para esta tierra, los cuales el hombre va a buscar la palabra, los cuales el hombre va a anhelar oír esta palabra, pero será demasiado tarde. Gloria al Señor. El hombre, dice la Biblia, que andarán errantes buscando la palabra, pero será demasiado tarde. Es por eso que ahora hay que aprovechar esta oportunidad, hay que aprovechar esta palabra, hay que valorar este mensaje, hay que buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Hay que llamarlo en tanto que él está cercano, porque pronto será demasiado tarde. Pronto el hombre va a necesitar esta palabra, pero palabra de Jehová ya no va a haber en esta tierra. El hombre anhelará los cultos, la gente que reniega en sus casas van a querer oír la palabra, pero será tarde, será demasiado tarde. Es por eso que ahora hay que buscar en la misericordia de Dios. Es por eso que ahora hay que aprovechar para oír la palabra. Amigo, es necesario valorar el mensaje. Alabado sea el Cordero. La gente dice, no, hermano, es que yo no tengo tiempo, es que yo tengo que trabajar, es que yo tengo que hacer esto, es que yo tengo que hacer lo otro. Yo quiero decirte algo, un día, gloria al Señor. Ey, apagale, encender los nuevos, ahí. Creo que mucho tiene. Gloria a Jesús.
Un día la gente va a querer oír la palabra y será tarde, gloria a Dios. Por eso es que ahora hay que aprovechar la palabra, gloria al Cordero. Amigo que estás escuchando, valora este mensaje, valora esta palabra, gloria al Señor, hablando el profeta Isaías, gloria al Señor, hablando Dios a través del profeta, alertando a aquel pueblo de Israel, alabado sea el Cordero. Y es que algo nos damos cuenta, Dios siempre está interesado, aleluya, en alertar al ser humano. Dios está interesado en que el ser humano esté, aleluya, percibido. Porque gloria al Señor, porque el hombre camina errantemente como él quiere, gloria al Señor. Y Dios está alertando a través de la palabra. Dios está mandando la alerta, este mensaje no es cualquier cosa, este mensaje es una alerta que Dios está mandando para que el hombre ya no viva desapercibido, para que el hombre ya no viva en los deleites de esta tierra, para que el hombre viva, ya no viva en pecado, para que el hombre ya no viva en desobediencia, para que los muchachos de la colonia Horizonte ya no anden tirando las malas salvatruchas, que ya no anden rifando el barrio, que ya no anden extorsionando, que ya no anden matando, que ya no anden delinquiendo, sino más bien que puedan oír la palabra, apercibirse que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero sus finales es camino de muerte. Aleluya. Que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Alabado sea el Cordero. Y el problema es que, gloria a Dios, no es que el camino sea derecho, sino que el problema es que delante de los ojos del hombre, aleluya, parece derecho, pero en realidad, gloria a Dios, los caminos lejos de Dios solamente te llevan a algo, y es a las condenaciones, y es a la muerte. Te llevan a la cárcel, te llevan al hospital. ¿Por qué te lo decimos? Porque somos ejemplo, gloria al Señor, que males paga el diablo, a quien bien le sirve, Satanás paga males, aleluya. Yo recuerdo, gloria al Señor, hace un par de años, alabado sea el Cordero, bendito sea el Rey, hace unos 8 años, gloria al Señor, estábamos en la casa, y yo recuerdo que mi madre le decía a mi hermano: hijo, no salga de la casa, le puede pasar algo, hijo, no se vaya. Y yo recuerdo que mi hermano en su rebeldía, gloria al Señor, el año Dios lo venció a Satanás en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre de Dios. Y ahora ese animal está bajo la planta del Dios Todopoderoso para darte vida. Bendito sea el nombre de Dios. Y si el diablo no te ha matado, es porque ahí está Dios tomando control de tu vida. Ahí está el Dios Todopoderoso dándote una oportunidad más. Aleluya, hay poder en Jesús. Escápatele al diablo, amigo que me estás escuchando, jovencito. Agarra los consejos de tu padre. Bendito sea el nombre de Dios, porque ellos no quieren que tú sufras. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado de uno alcanza a los demás, alcanza a los de tu casa. Porque cuando te ven atribulado, ahí que vas en una patrulla, pecho a tierra. Bendito sea el nombre de Dios. Ahí están tristes, desesperados, clamando, pidiendo misericordia. Porque te van a meter no sé cuántos años. Porque el diablo mal paga a quien bien le sirve. Y el diablo te la va a pintar bien bonita y te va a decir: mira, jovencito, aquí todo lo vas a tener. Bendito sea el nombre de Dios. Como el diablo es padre de mentira, viene y mina la mente, el corazón del jovencito, del niño. Alabado sea Dios. Y el jovencito, como no quiere escuchar consejos de su padre, no quiere escuchar consejos de aquellos cristianos a los cuales Dios ha levantado para que te prediquen esta palabra. Alabado sea Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Mira qué mentiroso es el diablo.
Él te la va a pintar bien bonito. Aquí vas a tener todo. Vas a tener dinero. Vas a tener guaro. Vas a tener droga. Vas a tener mujeres. Vas a tener carro. Bendito sea el nombre de Dios. Pero lo que no te dice es que el diablo te va a matar. Pero lo que no te dice es que de un momento a otro vas a ir a parar a un hospital. Todo balaceado. Pero lo que no te dice es que en cualquier momento vas a ir cuadrado con un montón de años entrando a un penal. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y muchos dicen, ¿y a dónde está el diablo si yo no lo he visto? Es que él se mueve a través de aquellos que rebeldes, que no quieren escuchar la voz de Dios. Bendito sea el nombre de Dios, para arrastrar a muchos jovencitos, a muchas jovencitas, hasta el mismo infierno. Bendito sea el nombre de Dios. Pero qué bueno es el Señor, que si ahora está respirando es por su misericordia. Si estás escuchando esta palabra es porque Dios tiene misericordia aún para con tu vida. Bendito sea el nombre de Dios. Se le acerca un cristiano ahí a aquella persona que no ha creído, que no ha aceptado a Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Pero como el diablo es mentiroso, alabado sea Dios, viene aquella y contesta y dice, yo quiero pero no puedo, por mi trabajo no me queda tiempo. Bendito sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Dice la Biblia que para todo hay tiempo. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Y si andamos aquí predicando esta palabra, amigo, tú que me escuchas y dices eso, no tienen nada que hacer, por eso andan gritando en la calle. Bendito sea el nombre del Señor. Déjame decirte que sí tenemos cosas que hacer en la materia, pero Dios nos ha levantado. Bendito sea el nombre de Dios para predicarte esta palabra, para que tu alma no se pierda. Alabado sea Dios. No creas, todos tenemos problemas por andarte anunciando este evangelio de una o de otra manera. Tu propia familia se levanta en contra de nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Pero como aquí no vamos a escuchar la voz del diablo, Jehová lo reprende en esta hora. Aquí vamos a escuchar la voz de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Y vamos a obedecer a Él. Bendito sea el nombre de Dios. Porque es mejor estar bien con Dios que con los hombres. Porque el hombre es mentiroso, el hombre es falso, el hombre miente, el hombre te promete una y otra cosa. Y cuando tú te le acercas, que tienes la necesidad, y le dices, mire, yo vengo aquí porque usted me dijo que cuando yo tuviera necesidad, que necesitara esto, me le acercara a usted. Y viene aquel y le dice, yo no me acuerdo. Bendito sea el nombre de Dios. O no sé si se lo dije, pero yo ya no me acuerdo. Bendito sea el nombre de Dios. Es que el hombre no te puede ayudar. El único que te puede ayudar se llama Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. A este Dios que estamos adorando.